Vamos a ir a buscar al Nico Gutiérrez, que me están hablando aquí, que está en otro lugar, porque no sé qué sorpresa nos tienes ahora, mi quieto querido. Bien misterioso. Sí, anda misterioso, Nico Gutiérrez. A ver, ¿qué es lo que está pasando con Nico? Sí, porque al comienzo del programa estuve en la calle San Diego, afuera del Teatro Caupolicán. Ahora estoy adentro del Teatro Caupolicán porque les quiero contar algo realmente que las va a impresionar. ¿Se imaginan? Todos hemos ido a conciertos, a distintos shows, pero ¿han ido alguna vez a un concierto, un show, un espectáculo con 600 músicos, 600 artistas en escena? No, jamás. Nunca. ¿Qué espectáculo es? Eso es lo que va a suceder este fin de semana, este viernes y este sábado aquí en el Teatro Caupolicán. Miren cómo se está preparando, porque será el concierto por los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y que promete hacer vibrar el Caupolicán con cerca de 600 músicos en escena. Este 13 y 14 de enero del 2023. Para conversar de todo ello, estamos con el director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Paolo. Paolo, ayúdame con tu apellido porque está difícil. Bortolamioli. Ya, eso está. Paolo, ¿todo listo para este show de este fin de semana? Ahí. Tremendo espectáculo. Sí, tremendo espectáculo, la verdad. Bueno, ¿todo listo? Claro, estamos a puertas de mañana nuestro ensayo general. El viernes el primer concierto, el sábado el segundo. Pero como ven, estamos ahí recién organizándonos para hoy día escucharnos aquí en el Caupolicán, porque todos los ensayos hasta ahora han sido en TVN, donde están justamente las facilidades de la Fundación y Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, donde hemos estado ensayando este concierto. Hasta ayer en la noche estuvimos en el Estudio 1 y hoy día aquí. Ensayo general aquí en el lugar. En nuestra nueva casa. Oye, Paolo, no solamente se cumplen 30 años, no solamente además van a tener 600 músicos en escena, sino que también es una obra en particular que nunca se había presentado en Chile. Sí, mira, dentro de la música clásica, esta es una obra bastante emblemática. Es la octava sinfonía de un compositor que se llama Gustav Mahler, que no se había estrenado en Chile justamente por lo que acaban de ver. Es una obra tan grande que no cabe en ningún teatro convencional. Es una obra que requiere fuerzas muy potentes, requiere dos coros grandes, un coro de niños, una orquesta de más de 140 personas, 8 solistas, bandas que están por acá, otra cantante que está por allá. Perdona que te interrumpa. Mira, quiero que... Mira, Marco, córrete para allá, por favor. Quiero, Paolo, que trates de graficar dónde vamos a... Yo les voy a graficar. Mira, bueno, ahí está el podio. Ahí es donde voy a estar yo. La orquesta es toda esta zona como a que está como a tierra, ¿no es cierto? Ya, después las sillas de allá, estas sillas que están como bien ordenaditas de negro, es el coro de niños. Perfecto. Luego, hacia arriba... Hacia la izquierda es el coro 1. Donde están las butacas rojas. Exacto. Y eso va a estar lleno, ¿eh? O sea, el puro coro 1 son más de 150 personas. Y el coro 2 son otro lote más como de 250 personas o más. Después, aquí atrás, que no se alcanza a ver, pero acá detrás mío, digamos, hay una banda externa que se llama, que hay 4 trompetas, 4 trombones. Después, por el otro lado, también a mi espalda sale una soprano que en un momento muy específico, muy sublime de la obra en realidad, que es que es como el momento donde los personajes encuentran el camino a la redención, porque todo esto tiene que ver con el amor y cómo se redimen a través del amor. Y en mi espalda, donde se ven estos atriles y donde está ahora tocando el cello y el violín, van a estar además 7 cantantes, 2 sopranos, 2 contraltos, un tenor, un barítono y un bajo. Para allá más atrás, no sé si alcanzan a ver, hay 2 arpas, hay un órgano, hay un piano, hay una celesta, hay un armonio. O sea, es una cosa... ¿Paolo? Es muy apoteósico. Impresionante. Es muy impresionante, sí. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te habla Yamila. Consultarte si tú también vas a estar participando o solo dirigiendo. Sé que sos un gran pianista también. Ajá, tú dices que si tú voy a estar tocando con mis dedos. No, es que hace muchos años que no me dedico al piano. Sí, soy pianista, efectivamente. Pero la verdad es que desde hace ya bastantes, bastantes años que mi profesión es ser director de orquesta. Y mi responsabilidad en esta gesta es, bueno, intentar que todo esto funcione. Dirigir a todo, a los coros, a los solistas, a la orquesta. Oye, un dato muy entretenido. No sé si lo puedo contar. La madre de Paolo y tu hijo. Mi hijo también van a participar. Sí, porque mira, esto se hizo por convocatoria hace muchos meses ya. Hace más de 7 meses que se hizo la convocatoria. Y se hizo una audición y todo el cuento. Y por supuesto, como era una convocatoria abierta, yo le dije a mi mamá y a mi hijo, oye, pero vayan, audicionen. ¿Qué pierden? Claro. Bueno, y los dos quedaron, se les hizo las pruebas de sus respectivos coros y de ahí están que estudiando y ensayando hace 7 meses. Paola, o sea, en las últimas semanas ya han habido estos encuentros corales gigantes donde están todos, pero ellos vienen trabajando hace mucho más tiempo. Claro. Sí, dime. Paolo, hola, Margot acá. ¿Cuál es el rango de edad de los participantes? Bueno, si tomamos en cuenta el coro de niños, digamos que el menor tiene 7
y ahora el mayor en un coro o en orquesta, podríamos pensar en 70. Tenemos un maestro en el corno, por ejemplo, el maestro Edward Brown, que es un instructor, que claro, es una persona que ya con toda esa experiencia, además viene a juntarse con nosotros a tocar esto. Porque, y eso es lo que les quiero contar, que es lo que más les quería contar en realidad. Una cosa, por una parte está este hito de estrenar esta mega obra, que a nivel de como historia en la música en Chile es muy importante. Pero realmente lo más relevante de lo que va a ocurrir es que nosotros estamos festejando los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que pertenece a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, la FOJI, y que en esta celebración quisimos hacer algo muy especial. Primero que nada, de alguna forma como proyectar lo que la FOJI es, o sea, esta misión de transformar vidas, esto de que efectivamente son desafíos grandes, de que se convoca a mucha gente, que la música cambia la vida de tanto de los niños como de los adultos. Pero por otra parte, y eso es lo más bello de este programa, el reunir a generaciones que hayan participado en algún momento en estos 30 años. Entonces, en este concierto vamos a ver que en todos los atriles de los músicos hay un chico nuevo, o sea, que está tocando ahora, que tiene entre 18 y 24 años, y otro que alguna vez perteneció a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Entonces, eso hace que esto sea único. Es una edición especial de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de los 30 años. Y eso ha sido maravilloso, porque todos los ensayos, todos los preparativos, ha sido también eso, esa cosa como de las generaciones compartiendo experiencias, compartiendo la vivencia de formar parte de una orquesta, pero al mismo tiempo también qué te espera la vida afuera, qué significa estar tocando esta obra contigo ahora. Es algo realmente único. Oye, nunca, Paolo, ha pasado algo así. Paolo, ¿cómo estás? Buenas tardes, hablas con Elena. Dime. Sabes que nosotros nos topamos, hola, acá en el canal con los jóvenes de FOJI que están ensayando, porque transitan más o menos por los mismos lugares que nosotros. A mí me dan energía cuando los veo, cuando, exacto, se juntan en la puerta del canal, se saludan, se abrazan, están súper entusiasmados. Me imagino que había mucho más entusiasmo precisamente por este espectáculo. ¿Cómo es coordinar a tantas personas sobre el escenario? ¿Qué es lo que nosotros también como espectadores podríamos vivir teniendo a todas estas generaciones, ¿no es cierto?, generando todo este arte en cada una de las disciplinas que se juntan ahí en el escenario? Mira, efectivamente lo que tú dices, esta energía es una de las cosas que más se siente, se palpa. Y esto ha ido creciendo. Por supuesto que es una cosa muy propia de la FOJI, esta energía que viene de los jóvenes y de tocar instrumentos y de contagiarnos a todos con su manera de expresarse. Pero por supuesto que, como bien dijiste, este proyecto en particular ha también convocado una energía renovada por este tema del reencuentro con las generaciones. Yo creo que lo más palpable va a ser justamente en el concierto advertir eso. Hay una emoción muy grande. Todos los que están arriba del escenario están disfrutando mucho de este hito desde un punto de vista tanto de la experiencia cultural, musical, pero también humana, porque es algo que vamos a atesorar nosotros por siempre. Ahora, el cómo organizar a todo esto, bueno, pero es que esto ha sido una cosa que es un trabajo en equipo de muchos. O sea, los instructores que han estado preparando a los chicos, los coordinadores que se preocupan justamente de la cosa logística, los directores de los coros, muchísima gente involucrada en todo esto para que finalmente lleguemos a un día como hoy, por ejemplo, que vamos a tener un ensayo, nuestro primer ensayo en el Caupolicán. Y claro, ahí la posta me la pasan a mí, porque ahí, claro, como se dice, agarro la batuta, literalmente, pero es una cosa que venimos trabajando mucho, todo el equipo, hace muchísimos, muchísimos meses. Me imagino que te deja contento también la recepción que ya ha tenido en el público, porque me contaban hace poquito que la gente está eufórica, sí, consiguiendo su entrada. Bueno, de hecho, esto que voy a decir es una buena noticia, pero para algunos también es una mala noticia, pero las entradas se agotaron. No, se agotaron, no, de forma casi instantánea. Sí, el miércoles pasado cuando las lanzamos, en 27 minutos se fueron el primer lote para los dos días. Y estuvimos trabajando ahí con todo el equipo para liberar más entradas. Y esas entradas se liberaron hoy día a las 12 en punto y se demoraron 13 minutos en desaparecer. No te creo. O sea, ha sido de verdad un fenómeno. Yo creo que qué lindo fenómeno. ¿Cuánto quisiéramos? Sí, otra función. Paolo, hola. ¿Cuánto quisiéramos repetirlo? Pero hablas con María José, quería aprovechar de preguntarte, dime, bueno, estamos ya exigiendo, por favor, otra función, porque la verdad esto es un evento que sin duda, como dices tú, junta generaciones y que transforma vidas la música, y por eso mismo quería preguntarte cómo es trabajar con la juventud, descubrir nuevos talentos y también cómo es que la música logra cambiar el rumbo de sus vidas.
Bueno, es de las cosas más gratificantes que existen, el hecho de poder estar siempre en el contacto con esa cosa genuina y espontánea que te trae la juventud. Mira, a mí me pregunta mucho una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una artista profesional y una juvenil? Y no es que la respuesta sea mejor una que la otra, simplemente son muy distintas, pero una de las cosas bellas que tiene una orquesta juvenil es que su inexperiencia se sopesa con un entusiasmo y uno va trabajando y claro, tienes que tener más ensayo. Ahora estamos hablando de una orquesta que toca a un nivel profesional, o sea, la juvenil es una orquesta realmente de un nivel muy muy alto, pero claro, todavía sigue siendo una orquesta juvenil, eso significa que tiene menos experiencia, entonces cada ensayo para ellos es un momento de aprendizaje, por eso se ensaya más también. Ahora, en el caso de ahora, que más encima están compartiendo atriles con gente de generaciones antiguas, tiene ese sentido que es aún más enriquecedor. Para mí, yo trabajo la mayoría del tiempo con orquestas profesionales, pero siempre me reservo que en el año tenga 1, 2, 3 conciertos con orquestas juveniles. Tengo una orquesta juvenil en México y bueno, y por supuesto la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, de la que soy el director titular desde este año, y eso me hace tener por lo menos 2 programas al año con ellos y estar muy pendiente de todo lo que están haciendo ellos. Y realmente yo no sé si doy más yo que lo que ellos me dan a mí, porque realmente es muy, muy hermoso. Qué lindo. Paolo, te queremos agradecer por este tiempo, te queremos desear la mejor de la suerte y que ya vaya a tomar la batuta nomás para lo que viene, lo mejor para este viernes y este sábado. Y vayan ya. Ojalá hayan conseguido sus entradas, porque sí, esto va a ser una fiesta inolvidable, y el gran festejo para una gran empresa, que esto es, que esta bella iniciativa, este bello proyecto que para mí es de las cosas más hermosas que tiene Chile, que es la FOGI. Un millón de gracias, Paola. ¿Viste? Tremendo, tremendo dato para este fin de semana. Ojalá que suelten alguna otra entradita para la gente que está ahí, que está con ganas de venir a ver este tremendo espectáculo de este fin de semana de la FOGI. Un abrazo, chiquillas. Gracias.